Pues recitar, recitar una poesía. Bueno, pero es que buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¡Vomito! <risa> <risa> ¡Me perdiste! Ya nosotros posible, lo más orgánico, eso es lo que la gente compra. La gente te compra cuando entre más natural tú seas. Entonces, las manos aquí puestas, estoy nervioso, estoy ocultando algo. ¿Te estás mintiendo? Uh -huh. Todos uh -huh. tenemos ese miedo. Hasta Barack Obama. Este año pasaron dos cosas. Me voy a Medellín a una conferencia. Nos enamoramos, nos desenamoramos, todo. Conoce Bien. gente, cierras negocios, o sea, está todo. Entonces uno no me venga con el gato ahí. Pónganse a ver en Facebook. Entonces yo le decía a la gente. Entonces en ese enredo uh, me recompuse. No presta atención. Entonces uno comienza a pensar: no soy interesante. Lo que estoy diciendo no los tiene nada perdiendo. bueno que aportar, lo estoy perdiendo. Entonces, justamente lo que compartía en ese, en ese video era. ¿Qué tal familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Sibeles de Freitas cuenta con más de 30 años de experiencia como comunicadora social. Ha trabajado en televisión, relaciones públicas y como conferencista internacional. A su nombre tiene un World Record Guinness por ser capacitadora en la clase de marketing más larga del mundo. Con su trabajo ha capacitado a más de 15.000 personas que han sido parte de sus conferencias, cursos y capacitaciones. Es escritora también de dos libros. Vamos a ver esto y mucho más en el episodio de hoy. Gracias nuevamente por estar con nosotros por acá en Personal Upgrade Academy. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí. Muy importante. Importante, suscríbete a los diferentes canales y si algo de esta conversación es de valor para ti, recuerda compartir los diferentes clips y videos que te vas a encontrar en todas las redes sociales. Porque si te ayudó a ti, estamos convencidos de que puede ayudar a otras personas también en Latinoamérica. Con eso dicho, vamos a dar la bienvenida por acá. Sibeles, ¿cómo estás? Súper bien, teníamos esta conversación pendiente. Qué desastre. Éramos como el gato y el ratón. Yo espero ser <laughs> la gata. De verdad que sí, pero ya feliz, feliz de tenerte acá en el estudio y, y poder entrar en esta conversa de un tema que creo que ya mucha gente, los que me conocen y me han ido conociendo en este espacio saben que me apasiona, que adoro y que ha sido parte de quien yo soy como persona desde hace muchos años y que creo que es un tema que muchas veces la gente le sale huyendo o no le presta mucha atención, pero es un eje fundamental para toda persona independiente a lo que te dediques y en donde estés, ¿no? Entonces, con eso dicho, quiero hacer mi primera pregunta que es, como comunicadora, ¿verdad? Y como experta en este área y has dedicado muchos, muchos, muchos años a desarrollar esta habilidad, a entrenarte en ella y a capacitar a cientos o a miles de personas en esto. Sí te quería preguntar la primera pregunta y de ahí partimos. A ver, ¿esta habilidad se nace o se hace? Oh. te diría que puede haber gente que tiene la combinación, pero realmente se hace. O sea, si tú escuchas, uh, por ejemplo, uh, a una de las personas que yo más admiro, que es Barack Obama, si lees sus libros, él te va diciendo en muchos de ellos que él era un tipo muy tímido, él se fue capacitando poco a poco y hay una frase maravillosa que él dice que la primera vez que él se subió a un escenario y él escuchó el aplauso del público que regresaba... A él, cuando el sonido de su voz empezaba pues a, a decir y a expresar sus opiniones, ese aplauso hizo que él quisiera desarrollar muchísimo más el arte de hablar frente a los demás, frente a una persona o más, porque público es de uno en adelante. Y nosotros todos los días estamos hablando en público. Entonces yo siento, hay gente que nace con este ángel, digamos, o este supuesto carisma, hay gente que dice que la gente carismática nace. Yo creo que se hace en el camino. O sea, en el, eh, tú puedes ser mucho mejor y puedes ir capacitándote con técnicas y tácticas muy, muy sencillas. O sea, aquí no estamos hablando de física cuántica ni nada complicadísimo. Aquí son cosas que si tú las pones en práctica, tú puedes lograr lo que tú quieras cuando tú quieras solamente hablando. Con el poder de las palabras. Soy una uh -huh. convencida de eso. Uh -huh. me, encanta, me, me encanta cómo lo pones de que, desde tu punto de vista, y coincido totalmente, sí, hay gente que tal vez por su crianza, o por su ambiente, o por su contexto, es un poco más extrovertida, tiene ese carisma, digamos, entre comillas, natural, pero de qué estabilidad se hace, estoy convencido de que se hace. Totalmente. Eh, y entonces, sobre esa misma pregunta, ya habiendo respondido a la pregunta, quería preguntar: para Sibeles en su vida personal. Lo tenía o se hizo. Cómo era esa más de más de pequeña. Siempre fue así extrovertida, con sí. ganas de comunicar. Siempre fue súper extrovertida. Yo era de las peladas en la escuela que le quitaba la lonchera a los otros, que ahora el famoso bullying. Yo es que Dios mío. Y siempre me paraba a hablar, o sea, tenía esa parte extrovertida de mí. Pero adivina, los extrovertidos tenemos algo súper malo. Cuando yo capacito a personas, yo prefiero capacitar a introvertidos o tímidos, que no es lo mismo. Okay. Los extrovertidos tenemos como hold the horses, hablamos de más. Tú me estás haciendo la pregunta y ya estoy pensando que voy a responder en vez de ponerte atención a lo que estoy diciendo <laughs> para poder conectar. Pero sí te digo algo, te puedo contar rapidito mi historia. Cuando yo tenía 17 años... Eh, pues mi papá había sido un hombre que había trabajado muchísimo. Y cuando yo nací, pues vivíamos muy bien. O sea, yo tenía eh, casa bonita, estaba en las esclavas, aquí en Panamá, una buena escuela. Okay. Eh, choferes, etcétera. Pero mi papá muere cuando yo tenía 17 años de un ataque al corazón, o sea, muy repentinamente, mis hermanos menores de edad, mi mamá ama de casa, fue súper duro eh, quedar de repente así. Era en el tiempo en Panamá que los bancos estaban cerrados, o sea, que él por tres meses no pudo pagar su seguro de vida. Wow. O sea, que nosotros nos quedamos, tenía su empresa, pero adivina, sus socios y mejores amigos se la quitaron. O sea, en panameño se dice, quedamos en la cama de los perros. O sea, oh. mi mamá ama de casa, mis hermanitos eh, menores de edad y yo con 17 años. Y yo que había sido la más extrovertida eh, noviera, tenía 8.025, 87 novios, o sea, no sabes, era <laughs> un desastre roquera de bares, de discotecas, de repente hice así. O sea, mi vida hizo un cambio muy, muy radical y iba a cumplir ya 18 años. Y a los 18, viendo qué íbamos a hacer nosotros con toda este, esta, esta situación muy dura. Eh, me, un señor, en la, así como, como las modelos, que dicen, es que me descubrió un tipo en Milán. A mí me descubrió un tipo en Panamá. Este productor se me acerca y me dice, ¿te interesaría hacer un casting para salir en televisión? Y yo dije, claro. 18 años, voy a hacer un casting a un canal muy nuevo en Panamá que se llamaba Telemetro. Wow. Entonces me parecía súper pretty y yo me imaginaba que iba a ser como... En ese tiempo estaba de moda MTV, como las BJ's, dije Daisy Fuentes, o iba a leer noticias o quién sabe qué. Entonces el tipo me hace el casting, ¿no? Voy a agarrar este vaso aquí de Personal Upgrade Academy, como con micrófono. El tipo me hace un casting y yo y me dice, "Estás contratada." Y yo es que, no oh qué voy a hacer? ¿Presentadora de qué?" Y me dice, "Vas a ser la presentadora de la lotería." Y yo Ok, no era lo que yo esperaba, y además hay familias latinoamericanas que son mucho de lotería, que la ajá, abuela, que el tío, que ajá. esto. En mi familia nadie igual lotería. Entonces, pero yo dije que sí, no tenía licencia de locutora. Fui al ministerio de no sé qué cosa de gobierno y justicia, que es la que te da el permiso ajá, de locución, ajá. y conocí a un señor que ahora es famoso en Panamá, que se llama Edwin Cabrera, que en ese tiempo da claro. la licencia de locución. Él dije, pero muchacha, usted está en la universidad estudiando de la comunicación. Yo dije, no. O sea, no sé qué. Le dije, pero me dio mi permiso de locución. Al final, una semana después, yo estaba en esta plaza donde todavía se transmite la lotería en Panamá. Me dieron un micrófono y había así una cámara con un productor y un camarógrafo detrás, el productor que me descubrió. Entonces dice, cinco, cuatro, tres, dos. Al aire. Y yo dije, buenas, estamos aquí. Eh, yo me llamo Cibeles, Cibeles de Freitas. Mucho gusto. Y Estamos aquí en esta plaza súper bonita y aquí al lado mío está esta cosa plateada dando vueltas con las pelotas del gobernador, dan vueltas adentro. Mira, yo no había terminado de decir eso cuando yo escuché que me cortaban, sácala del aire. Mira, mi recuerdo, yo no sé si fue así, pero lo que recuerdo era el productor que venía corriendo así todo rojo y que, brutaza me habían sacado el aire. y Yo dije, pero ¿qué pasó? El tipo es que tú no pudiste investigar, tú no pudiste... O sea, conocer que esta se llama la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, que no es una cosa plateada, sino se llama el ánfora de metal. Ah, ah, y no son las pelotas del señor gobernador que hable, abre las balotas. Las balotas. Y el señor tiene un nombre, bla, 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 bla. Y yo dije, pero ustedes me han tirado al aire en Televisión Nacional sin haberme. Sí, es verdad. O sea, dicho nada. Ahí. Yo no sé nada. Y él me dio mi primera gran lección en la vida. Y fue ahí en la gritadera, en la cosa, me dice. Mira, todo lo que sale de tu boca, no importa si sales en televisión o no, es tu responsabilidad. Qué bueno. Entonces yo hice como que uh -huh. ok y me fui investigando y ya después me fue súper bien que me... Trasladaron a ser presentadora de salsa, un programa de salsa. Okay, okay, y yo soy okay. súper rockera. <laughs> Entonces, ¿qué, ¿qué hacía yo? Ya averiguaba mucho más, ya yo hablaba y la gente juraba que yo era salsera. De acero, Me sacaban a bailar acero. en los lugares y yo dije, ustedes no saben que yo los piso. <laughs> o sea, yo no sé todavía, no sé bailar salsa. <laughs> Miren, que sí, como buena, latina y todo, pero la salsa me gusta, pero no, no es mi ritmo de música favorito, digamos. Luego de eso me di cuenta que yo era famosa en un país tan pequeño como Panamá, porque cuando eres famoso aquí, pues eres famoso. Ajá. Te conocen, sí. Te conocen, ¿eh? chicos, sí. Pero era pobre como las ratas. Seguía ganando muy poquito y me cambié a ventas de televisión, que okay. es como vender un intangible, porque vendes espacio al aire. Es como que yo ajá, te dijera, bueno, ajá. vamos a vender estos vasos. Yo lo voy a poner en las novelas, que tiene audiencia, etcétera, etcétera, pero no sé cuántos vasos vas a vender. Entonces era como vender hielo a los esquimales y creo que aprendí muchísimo ahí. Ahí tenías que vender el sueño, ¿no? El... el sueño de que te van a ver y te van a comprar. Pero me tocaba ir a vender a clientes y agencias publicitarias al departamento de medios. Y eran okay. estas señoras súper mayores y me veían como la presentadorcita de televisión. O sea, yo llegaba, yo veía que ellas me miraban de arriba abajo y era como que, Deja la propuesta ahí, mijita. Y yo es que algo estoy haciendo mal. Y creo que ahí empezó el clic con este tema de la comunicación. Eh, hice un autoanálisis y me di cuenta que me faltaban tres cosas. O sea, primero estaba hablando sin pasión, sin okay. entusiasmo okay. y estaba hablando mucho. Tú sabes que las personas que... Te empiezan a hablar de un tema y dan vueltas y vueltas y vueltas como un helicóptero y tú dices que ya te entendí o ya te compré la idea o dame el producto. O a dónde quieres llegar. O aterriza. Claro. Bueno, claro, yo estaba así. Claro. Y me di cuenta que del 100% de lo que yo estaba hablando, y eso aplica para hoy en día, full. Del 100% de mi charla de venta, digamos, de mi presentación, tenía que acortarla un 50% y meterle entusiasmo y pasión. Entonces, ¿cómo hago? Entonces venía, me aprendía bien lo que iba a hablar, lo practicaba, soy una creyente de la práctica. Eh, y cuando iba en el carro, ponía mi, mi banda favorita que se llama Guns N' Roses. Y ponía Guns N' Roses, hacía todo volumen, dije, ¡ah! sentía como el pep. El, el roja, sí, así, así. Sí. Eso me daba el entusiasmo. Pero para poder lograr eh, yo creerme que yo estaba hablando lo que sabía y empecé a hacer algo muy empíricamente, y después me di cuenta que con el tiempo que se llama arengas de ánimo, yo me miraba en el retrovisor del carro antes de bajarme o pedía al baño y me miraba en el espejo y me decía a mí misma, mí misma, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a hacer la venta, tú, 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 tú. Mira, al final terminé como la vendedora más grande de medcom en ese momento ya después vendía 10 millones de dólares al año en publicidad wow. y esas mujeres que me miraban así como que se hicieron mis grandes amigas hasta el día de hoy entonces de ahí empecé a desarrollar muchas cosas que me han llevado a donde estoy ahora y poder eh, capacitar a personas y darle estas técnicas y estas tácticas sencillas para que puedan lograr absolutamente todo todo lo que quieran con el poder de las palabras. Uh -huh. Tú has visto, yo soy una apasionada loca, vas a decir que estoy loca, pero con los eh, eh, esta, estos gurús de las sectas religiosas que agarran a gente y te y te un tipo te absorbe de tal manera y tienes miles de gente de gente de gente que siguen. Y te tiras balcones eh, abajo, te tomas, eh, ¿te acuerdas, Guyana? Sí, sí. Dice que. Sin cuestionar. El, el culé. El... No, 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 ajá, vamos a matarnos porque viene la, la nave nodriza. O sea, <laughs> ¿qué tiene esa gente para mal? Que hacen que cuando hablan convencen a los demás. Sí. Entonces, vamos a usarlo para bien, para convencer a quien tú quieras de lo que tú quieras solamente hablando. Claro, de tu idea, de tu sueño, de tu. Lo que sea. De tu proyecto, de esa pasión que te... me, me, Mencionaste un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Uno, son varias cosas que me han gustado de esta historia. Uno es el tema de hablar desde la pasión, o sea, que se sienta esa pasión. Que creo que ahí puede ser un poco complejo porque hay personas que en donde están hoy día, o tal vez en donde están en los próximos años, aquí hacia adelante, están en un proyecto que no necesariamente les enciende y, sí. y son apasionados por. ¿Cómo, antes de ir a los otros dos puntos que quería tocar, ¿cómo tú crees que es una forma en la que la gente puede comenzar a. a a vincular o a conectar esa ese hablar desde la pasión con algo que no necesariamente es su, su su centro, digamos. Bueno, mi centro no era ventas. Yo nunca quise ser una vendedora. En el camino me di cuenta que todos somos vendedores. Todos somos vendedores. Tú puedes, mira, yo creo que más del 70% de la gente con la que hablo me dicen que no les gusta vender. Yo los entiendo. A mí tampoco me gustaba vender. De hecho, si yo pudiera que una persona vendiera por mí, está ok, pero al final no es así. Nosotros vendemos todos los días e incluso te vendes a ti mismo todos los días. Uh -huh. Tú no sales de tu casa, uh -huh. dices que, hola, soy súper boquisucio, gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy bien, bien mal agradecido. Tú no sales con tus peores <laughs> virtudes, tú sales de que, con lo mejor para tu familia, para tus amigos, para tus colaboradores, para tus clientes. Entonces, al final, todos somos vendedores. Si estás en algo que realmente no es lo que te gusta... Que hay mucha gente eh, allí, uh -huh. ahí como, ahí, 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 como ese rat race. Pero al final, primero, esa es otra charla, o sea, cómo buscar lo que tú quieres y lograrlo, porque claro. soy una convencida que lo puedes hacer. Claro. Pero mientras que estás ahí, aprovecha a, a foguearte, a foguearte mucho en el tema de convencer a los demás, de utilizar el poder este maravilloso del hablar. Mira, yo di una charla en estos días que se llama. Tengo una, una conferencia que se llama Lo que Chat GPT no puede hacer. O sea, la lo vi, que la, la inteligencia. Vi, la eh, eh, bueno. Entonces había gente que me decía, es que no, pero es que la inteligencia artificial es lo que viene. Y yo que sí, sí, sí. Es lo que es. Y tú puedes hacer muchas otras cosas, pero hay algo que la inteligencia eh, artificial no va a poder hacer nunca, nunca jamás. Y es la empatía entre seres humanos. Es como convencer a los otros. Entonces yo pienso que si tú estás en algún lugar que no es lo que tú quieres hacer en el momento, pero tienes que estar ahí por mientras, sácale filo, sácale filo a donde estás antes de llegar y visualizar donde quieres estar, pero sácale filo con tus palabras y empieza a utilizar esa plataforma que tienes ahora como tu práctica para el momento que hagas lo que tienes que hacer. Claro, para, para cuando ti. te llegue esa oportunidad, tal vez de que ya se, se acerca un tema, que va a llegar, hay que creer que va a llegar, pero me gusta esa, esa perspectiva de ver lo que Está bien, fine. No estás en algo que te apasiona y que te mueve y que te prende esa llama interna, pero sí estás en una plataforma y en un lugar donde tienes. Para afilar tus herramientas, ¿no? Afílalo ahí, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Todo es aprovechamiento. Y yo escribí algo hoy que parece una estupidez, pero es, la vida es ahora, no es ayer y no es mañana. O sea, ¿sabes la gente que guarda y dice me compré esta camisa, me la voy a poner en una ocasión especial? O el panty y dice que para no sé cuándo. O, o tal y tal cosa, o el perfume, no me lo voy a gastar solo para... Gástatelo ahora, la vida es ahora. Y la vida es ahora para poder lograr lo que tú quieras con miras a un futuro... Que ojalá te llegue, que te va a llegar si afilas hasta allá, pero digo, al final uno no sabe a dónde acaba la vida de uno, pero donde estás ahora empieza a aprovechar todo, porque todo es hoy. No sí. sabemos ayer, ya ayer pasó y no sabes mañana. 100%. Lo, lo otro que mencionaste en, en esta historia que me gustó para... Siempre, siempre trato al principio darle un poco más de contexto a las personas con quien estamos hablando, dónde vino, su pasión por lo que hace y demás. Y mencionaste otra cosa que, que me encantó, también coincido, creo que estamos muy alineados en varias cosas. Tú y yo menos, somos uno te, mismo. Te, te, lo, te <laughs> lo creo. De verdad que estamos alineados en, 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 bueno, en tu energía, en la forma en cómo dices las cosas, en lo que piensas. ¿Dijiste algo en esa breve historia que contaste de esa primera oportunidad que tuviste a tus 18 años? Dos cosas que me gustaron mucho, además de esta que dije, que dije que eran tres. Lo de pasión, hablar de la pasión. Me encantó lo que dijiste de que digas lo que digas, para bien o para mal, es tu responsabilidad. Y la forma en cómo lo digas. O sea, la forma en cómo lo digas puede ser la diferencia entre conseguir eso que quieres o no. Todo. Y no es porque el receptor no le pareciste aburrido o no era una buena oferta. No. ¿Cómo le supiste vender esa idea, ese sueño, ese proyecto, esa, esa oportunidad? No. Eso sea, es tu responsabilidad. Y me encanta de que al, al verlo así y al ponerlo así no le das el poder a otra gente. O sea, cuando le das ese poder a otra gente, que no, qué pasó, que esto, qué pasó, no, es mi responsabilidad para bien o para mal, ¿verdad? Pero es que si tú vas, por ejemplo, a pedir un préstamo al banco, digamos, porque cuando yo digo hablar en público, hablar en público es todo. O sea, hablar en público es pedir un aumento del jefe, hablar en público es buscar un préstamo al banco, hablar en público es todo, oh. es de una persona en adelante. Entonces, si tú vas al banco, digamos, ¿no? el ejemplo, a mí me gusta hablar con muchos ejemplos, si tú vas al banco a pedir el préstamo para este apartamento y tú ya y digas, Riquití, con todos tus papeles y que vas, riquiti Riquití, todo preparado y el mandisque que, ay, no le alcanza su salario para el apartamento ese. Que hay dos cosas que tú puedes hacer. Uno, tú dices, bueno, gracias, Panamá, Latinoamérica y el Caribe, y te vas. <laughs> Pero qué es esto? Tú siempre tienes que ir con un plan B, siempre para todo. No es que vas en negativo, tú vas a que vas a lograrlo. Tu preparación te va a llevar allá. Pero cuando tú llegas y el tipo te dice, bueno, es que no alcanza su salario para ese apartamento que usted quiere, no sé dónde, ok, tu plan B va por aquí. Bueno, yo tengo un emprendimiento que comencé hace unos meses que ya me está generando algo. Puedo hablar con mi esposo, que también eh, pues podemos unir los salarios. ¿Le parece que nos reunamos nuevamente el 3 de septiembre a las 3 de la tarde? Ahí lo haces como un call to action o un llamado a la acción. O sea, no te vas y que, bueno, gracias. Entonces lo encierras ahí y ves como de aquí a allá tú vas a poder venir con algo más. Si te dicen que no hay aumento porque vino la pandemia, porque todo es un desastre, porque no hay dinero, tú vas con un storytelling, pero también con un plan B. Tú puedes, bueno, durante este tiempo, luego de la pandemia, se han abierto dos sucursales más. Eso es parte del esfuerzo, no solamente mío, sino también de mis compañeros de trabajo. Si en este momento no hay posibilidades de un aumento de salario, vuelves a la misma estrategia de volver a hablar, le pones una fecha más adelante, pero le tratas de buscar otras cosas que te pueda dar en el camino. O sea... O en el momento, ok, entonces me gustaría tener mayor cantidad de minutos en el celular y también un aumento a mi póliza de salud. Uh -huh. O unir a mi nuevo hijo que acaba de nacer a mi póliza de salud. O buscar algo adicional. O sea, no te puedes parar de ahí sino tener algo que te llevas y un cierre para volver a reunirte con el jefe uh -huh. en otro momento. Uh -huh. Entonces yo sí siento que uno tiene que prepararse para eso. Ya se me olvidó tu pregunta, ¿cuál era? No, o sea, era, era sobre el punto de lo que, de lo que dijiste de que de qué es tu responsabilidad, o sea, okay, es tu llegar... responsabilidad todo todo lo que tú vas a hablar frente a otras personas tienes que prepararte. Tú sabes, eh, bueno, tienes que prepararte antes, tienes que practicar y tienes que tratar de ver cómo repites tu mensaje varias veces. Yo tengo una estrategia de cómo organizar lo que vas a hablar en una presentación importante, lo tengo. Pero tú tienes que organizar tus ideas y repetir tu mensaje varias veces. ¿Cómo tú crees que un Donald Trump llegó a ser el presidente de Estados Unidos cuando ningún norteamericano de Iowa, de yo no sé dónde, se identificaba con este gringo millonario tostado por el sol con un pelo así. <laughs> Él tuvo un eslogan que repitió para todo. Make America Great Again. Y lo llevó de, ¿De del día uno al día... Y la día... salud. Make America Great Again. Eh, y la economía. Make America Great Again. Igual tuvimos un presidente aquí en Panamá, digamos, podemos decir, Ricardo Martinelli, repetía... Eh, entran pobres y sale millonario. Y la economía, entran pobres y sale millonario. Uh, ra, ra, ra. Vamos a buscar lo bueno de ellos dos que es repetición del mensaje más importante, de la parte de, modular. De, sí, del core ahí de... Poder repetirlo varias veces dentro de tu conversación con la otra persona. Uh -huh. Eso tiene ahí su formulita, pero es muy fácil. Al final necesitamos que la otra persona conecte con nosotros. Por eso que te hablaba de la inteligencia artificial. Sí, es verdad, yo puedo meterme ya en cualquier chat GPT o cualquiera de estas cosas y que me haga una súper presentación. Estaba hablando el otro día con un amigo y él decía que le estaba haciendo una que le hizo una campaña. De lanzamiento a un carro y querían hacer como unos cócteles que fueran de acuerdo a un carro, era un carro eléctrico. Ok. Entonces, Chad eh, eh, cócteles para un carro eléctrico. No solamente salían un montón de cócteles, ¿cómo se llamaba acá su coctel, receta, su... La receta. La receta. Pero tú tienes que ir donde el coctelero que lo prepare. Es verdad. Entonces, así, todo esto es, sí, asusta. Hay profesiones eh, y trabajos que ya las cosas que tienen repetición ya están pues eh, ya las hace una máquina digamos o sea, metes salchichas en una, en una caja, antes estaba el tipo metiendo la vaina, o sea, ya eso no pasa. Ajá. Ahora hay una máquina que lo hace. Sí es cierto que hay profesiones y cosas que van a desaparecer, pero otras son cambiantes. Pero lo que no va a cambiar nunca es la empatía entre seres humanos. Como yo hablando contigo, hago clic y te puedo convencer de algo. Ajá. Eso es Ajá. lo que nosotros podemos desarrollar. No importa si naciste con eso que se dice la famosa estrella o si la desarrollaste en el camino. Claro, me encanta. Y lo tercero, antes de seguir avanzando, que dijiste que también me quedo con eso que me gustó mucho, fue el hecho de, tú le dijiste a, 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 arendas de? Arengas de ánimo. Arengas de ánimo. Lo que mucha gente hoy dice, no sé, affirmations Exacto. o además esa capacidad de a pesar de que no has hecho la venta, de que no te había dicho que sí, el cliente creer en tus habilidades y en tu destreza y en ti como persona de que sí puedo. Y eso creo que se transmite a la forma de ¿Sí? cómo tú conectas con otra persona. Mira, es tu preparación. Y hay otra cosa que yo le digo a mucha gente que es, yo tenía un novio que no sería para nada, <laughs> pero tenía algo. Él conseguía todo. Era una vaina que yo dije, ¡oh! Y ya yo estaba metida en todo esto. Todavía trabajaba en televisión como ejecutiva de ventas, pero yo recuerdo que yo quedaba, es que, wow, todo lo consigue. Era impresionante. Entonces, un día yo quería algo, eh, laboralmente hablando. Y yo estaba, es que no me lo van a dar, no sé si pedirlo. Da, da, da. Mira, el agarró por los hombros y me dijo: Mira, Sibeles, tú tienes absolutamente todo, pero me dijo: Lo más importante, y esta es la palabra que te voy a regalar a ti y a los que nos están viendo. El magarro, pide. 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 Y yo dije: Y esa es como mi mantra. Y te digo una cosa. Más del 90% de las veces que yo pido, se me da. O sea, me puede dar pena, de que es que, ¿y si voy donde el jefe y le pido esto y esto, que no sé qué? No, me va a decir que no, mejor no pido. Ve y pide. Un amigo, necesito un mentor que me ayude. Este tipo, yo estoy en un nuevo emprendimiento, tengo un amigo que es abogado, me puede ayudar a dirigirme cómo hacer todos los impuestos, no, no sé. Voy a pedir, mira, al final de el montón de gente a que le vas a pedir ayuda de esto, 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 consejo, lo que sea, el 90% o un poco más te van a decir que sí, pero vivimos con la pena de pedir, entonces yo soy pide. Me dejó eso el novio me, que no servía. Me encanta, <laughs> ves que todo el mundo se saca algo bueno de todo el mundo. Que no oh, me y... vea porque va a saber que es él. <laughs> De todo el mundo se saca algo bueno, inclusive de todo tipo de interacción. Yo soy creyente de eso, que todo tipo de interacción. Sí, sí, sí. El que te enseña algo bueno, te enseña algo bueno, y el que te enseña algo malo, te enseña lo que no mm. quieres. Entonces, de todo se saca. Me gusta eso, eh, esa, esa filosofía de, de pide. Y al final, creo que la gente por naturaleza. Somos somos seres altruistas, somos animales que viven en comunidad. Entonces, ese, esas ganas de ayudar, de apoyar. Pero yo te aseguro a ti, de apoyar. que si en algún momento tú quieres aquí en Follow Your Dreams y Personal Upgrade Academy, el podcast, quizás tú tienes el sueño de entrevistar a alguien, pero tú dices, que me va a decir que no. Porque quizás todavía, eh, lo que sea, prueba. De esas cinco personas quizás que tú quieres entrevistar, que te da un poco de pena llegar o lo que sea, yo te aseguro que tres te van a decir que sí. No, no, estoy, estoy de acuerdo. Ya, o sea, eh, han pasado, ya lo he probado. Ya lo he probado y han pasado por este podcast eh, personas que admiro muchísimo, que son tremendos profesionales, que... Y, y así inició realmente. Fue buscando cómo conectar con las personas y entendí yo que en espacios como estos, donde las personas podían compartir su experiencia, iban a querer compartirlo con otras personas y por ahí va a venir el sí. Y así se ha dado entrevistado <laughs> a muchas personas muy, muy, muy interesantes acá, ya este siendo el episodio 132, si no Cállate. me equivoco. Cállate. Tantos. Sí, 132 wow. entrevistas que han sido yeah. cada una eh, más satisfactoria que la otra. Pero bueno, entonces vamos a seguir avanzando en, en este tema que, que creo que es tan valioso y creo que hace mucha falta de afuera porque algo que es cierto es: en muy pocas casas se habla de lo poderoso que es la palabra y el saber comunicarse y el saber vender sus sí. ideas y a uno como persona. En las escuelas. Creo que lo que más me dieron a mí fue recitar una, recitar una poesía. Bueno, pero es que nada más te quiero dar un paso atrás, no para interrumpirte. Todo este tema de comunicarnos y hablar, ¿tú sabes dónde comienzan los miedos? En la escuela. Porque en la escuela, cuando tú estabas frente a tus compañeros, con los que te agarrabas ahí por los moños, jugabas, todo. Y te dicen, di la poesía frente a tus compañeros. Y te daba como tres mini ataques cardíacos. Y tú dices, es que, es que... Ahí comenzaba. Luego vas para la, para la universidad y tienes que presentar proyectos o hablar frente a tus compañeros de universidad. Y ahora gente nueva. Gente <laughs> Otra gente. Claro. Y mira, todavía más chiquitico. Imagínate que estás con tus amigos tomándote los tragos, la cerveza, la cosa, y dicen, vamos a hacer un brindis por la amistad. Tú comienzas. Y tú dices que... <laughs> O sea, tú ves que, ¿por qué te, todavía te da miedo? Es verdad. O es las verdad. familias que rezan por decirte algo los domingos o, lo, o cuando les toca rezar según lo que, lo, lo que profesen, te toca dar las palabras del rezo de los domingos, digamos, y tú ves que, uh, y es tu familia. Entonces, el miedo más grande del ser humano es a la muerte, según todos los estudios, porque tú no sabes... Cielo, infierno o nada, o ¿cómo se llama? Reencarnación, o, o ¿cuándo me muero? Si me va a doler, no me va a doler, que ¿cuándo me va a morir? O sea, ese es el miedo más grande. Pero el segundo miedo más grande no es a las cucarachas, ni, al, ni a los ratones, ni a las alturas, ni a los espacios cerrados. Es hablar frente a los demás. Qué locura. Es algo de ego ahí. Entonces yo le digo a la gente y que, pero espera, 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 espera. ¿qué es lo peor que puede pasar en tu presentación X? ¿no? Me dicen que tengo esta presentación, me quiero morir. Yo dije, ok. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Alguien va a ir con una cesta de tomates y te los va a tirar? Improbable. ¿Alguien va a sacar y que una K-47 te va a disparar <laughs> y que lo estás haciendo malísimo? No va a pasar. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahí nos vamos a preparar. Quedarme en blanco, tartamudear, que la boca se te seque, sudar. O sea, hay gente. Yo tengo una súper amiga que es muy famosa. Eh, yo lo cuento porque ella lo contó en, una, en un, una presentación mía. Gloria Quintana, que ha sido presentadora de televisión, Miss, una mujer espectacular. Ella, cuando la invito a un, una presentación mía en un teatro, eh, le digo: ¿Puedes contarle a la gente cuál es qué es lo que te pasa? Ella eh, es que yo soy muy segura de mí, va lo que la gente, lo que sea. Pero me sudan las axilas. Entonces ella trata de ponerse ropa que no se vea, pero hay momentos que no hay forma, entonces suda y suda. ¿De qué hace ella? Quitarle poder a eso que es su sudor. Entonces, por ejemplo, si tiene algo que ella sabe que esto se va a notar, ella le dice a su contraparte o a la persona con la que está haciendo la presentación o lo que sea, le dice: Mira, no miras aquí, yo sudo horrible. O sea, concéntrate va, va aquí. picando por adelante. Y la gente. ¡cuá! Y le quitas el poder a eso. Mi otro amigo, Juanpi Dolande, también estuvo en una Juan presentación P, mía. Claro. Juanpi es lo máximo. Juanpi tiene una silla de ruedas que es como una nave espacial. Es una vaina que suena y que uuuh, sube, baja, no sé qué. Y él tiene, por su discapacidad, él tiene una... Uh, él hace cada cierto movimiento involuntario cada ciertos minutos. Entonces, él cuando llega a estas presentaciones que hace en compañías, él hace presentaciones de muy de... de, 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 de tu vida, seguir adelante, todo esto tan bonito como como cuenta su vida en sus libros y todo esto. Y él le dice a la, a la gente, entra con esa máquina y, y dice, esto sube, baja, va de un lado para el otro, olvídense de mi silla de ruedas. Y dice, olvídense del, del chimi este que me da que subo y bajo. Olvídense de eso. Les voy a mostrar cómo funciona mi silla. Y la empieza a poner para arriba, para abajo, explica un poco su discapacidad. Y qué hace la gente? Los sacas, los sacas y te concentras en la persona. Entonces, ¿qué te pasa a ti? Se te seca la boca, sudas, se te olvidan las cosas, te pones la mente en blanco. Hay que buscar armas que me puedan ayudar. Yo cuando voy a presentaciones muy importantes, obviamente llevo mi, mi presentación, y papá, papá llevo backup. Llevo mi computadora, aunque haya pasado la presentación al, al que me haya contratado, lo llevo impreso. O tengo un backup muy corto de, de acortar la presentación porque no tengo eh, quizás el apoyo visual uh -huh. de videos uh -huh. y otras cosas. O sea, yo necesito el plan B. O sea, necesito cómo, cómo, cómo hacerlo. Y, y eso te ayuda a sentirte mucho más. Más tranquilo. Claro. Mira, la tranquilidad cuando tú vas a hablar frente a los demás, primero es la práctica. Primero es organizar tus ideas. Yo siempre digo que tu presentación o lo que vayas a hablar frente a una persona o más, tienes que escribirlo. Tienes que escribirlo con pluma me gusta, o lápiz. Me gusta. No es la computadora. Pluma, lápiz, en papel. Cuando tú empieces a hacer eso, te vas a dar cuenta, hay algo entre escribir y el cerebro que te, te entra de una forma diferente. Te ayuda a aprendértelo, a hacer, mm, quito esto, lo subo para acá. O sea, a poder jugar un poco más con eso. Y hay, hay algo en conexión entre la, las manos y el cerebro lo escribes vas arreglándolo un poco y luego utilizas la estrategia que un método que yo creo que se llama la batalla de las a es dividir tu mensaje lo que vas a hablar frente a los demás en tres cosas tres puntos facilitos uno es la primera a es un inicio de impacto tú no puedes comenzar diciendo buenas tardes gracias por la oportunidad <risa> vomito <risa> Me perdiste. ¿Ya? ¿tú cuánto, ¿Cuántos caracteres utilizamos en Twitter? 140. Sí. En, en TikTok, en Instagram, cuando vas rolling, ¿cómo, scrolling, ¿cómo haces? Tres segundos. Tres segundos y tú dices que me fui. No me interesa, no me interesa. Ahora imagínate cuando la, los tiras al frente. Entonces, tú necesitas un inicio de impacto. Por ejemplo, si yo, yo tengo una empresa de relaciones públicas que se llama PR5 Correcto. y yo te quiero presentar mi empresa que es eh, entre mediana y chica, una empresa así, okay. bien boutique. Yo puedo comenzar con algo, si quiero un cliente nuevo, le digo, miren, eh, ¿sabías que un gato común corre más rápido que Usain Bolt? Bueno, nuestra empresa es pequeña, pero tratamos a nuestros clientes como gigantes. Y empiezas a hablar de tu empresa. Ya la gente hace que... Mm, esa es, algo, es la primera. Es algo diferente, sí, es algo, es, es, es algo no rompe. tradicional que rompe. Sí. Necesitas romper o decir un sí, número... Pre preguntas, sé que las preguntas... Mira, cuando estadísticas... tú tiras una pregunta para allá, un número redondo, no puedes tirar números, dije, el 53.7% de los panameños, <laughs> el 50% de nuestros clientes vuelven por el producto el mes siguiente nuevamente. Okay. ¡Pam! y comienzas por ahí luego empiezas a, a hablar del producto esto es como si sacaras un sable o aplaudieras la otra persona sabes que esta es tu primera a en la en, o sea esto es entre, entre uno que se sabe el método okay. la mente de la otra persona sabes que oh quiero escuchar más ajá, cuéntame ajá. en vez de irse para el otro lado que me, 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 me desatendido desenfoqué totalmente es estoy contigo todavía me llamaste la atención claro. de salida ojo Tú llamas la atención desde que entras al lugar. Antes, te voy hablando de 10 años atrás, la primera impresión desde que tú entrabas a un lugar duraba, o cuando comenzabas a hablar, duraba 15 segundos. Tú ves que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, es bruta. O sea, tú no habías <laughs> abierto la boca, es que es full de ser bruta. Es muy joven. No. Ahora dura 3 segundos. Claro. O sea, la persona entra y ahí yo me hice una impresión. Es bruta. Y la persona no ha abierto la cabeza, no ha, no ha abierto la boca, perdón. Entonces, ¿qué te dice esto? Que lo que tú vas a decir es: tienes que aprovechar el tiempo. Entonces, inicio de impacto. Okay. Luego, la segunda A es explicar tu producto, tu servicio, lo que tú quieres vender o lo que tú quieres decir de una forma utilizando el famoso storytelling, pero yo le llamo pintar con las palabras. Correcto. Te pongo un ejemplo. Correcto. Si yo te digo a ti, los gobiernos, todos, de todos los países, hablan cuando hacen sus obras, hablan de millones de dólares. Si yo te digo a ti ahorita, esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy costó 75 millones de dólares. ¿Tú has visto un millón de dólares en cash? No. Mejor, porque si no, está cosas raras. Pero si yo te digo, millones de dólares no nos dicen nada a los, a los seres humanos comunes. Sí. Pero si yo te digo. Esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy conecta cinco comunidades. En su mayoría están compuestas de adultos mayores y de niños muy pequeños que van a sus escuelas o a los centros de salud. Tienen que pasar abajo del sol cuatro ríos, muchos de ellos con zapatos que no están adecuados, con los dedos sangrantes, y tienen que pasar cuatro horas antes de llegar a su lugar de destino. Ahora con esta carretera llegan ahí en solamente 20 minutos y eso es calidad de vida para los ciudadanos. Después dice que costó 75 millones de dólares y después dice lo que te da la gana, pero tú te imaginaste a los viejitos y que a los niños y que ajá. Entonces todo es si yo, por eso mi, tengo una conferencia que se llama Metawords, el metaverso de las palabras. Yo tengo que lograr que la otra persona se imagine lo que yo estoy diciendo como si fuera una película, como ajá. si fuera un metaverso y no importa si tú ve, si tú vas a hablar de cohetes, o sea, todo se puede vender de una forma o se puede decir de una forma que lo entienda el que más sabe y el que menos sabe. Ajá. Ahora, si a ti te toca ir a una conferencia de gente que es de economistas y tú vas a hablar de economía, tú puedes subir tu forma de hablar. Claro, o sea, tienes que estar muy claro también a quién le hablas. Tu audiencia es vital. Mira, a mí me tocó... Eh, iba a dar una conferencia a la cárcel de mujeres de hablar en público. Okay, bueno, ok. Cuando yo voy llegando, es que, triqui, 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 tri. Muy feliz a hablar mi conferencia toda armada. Es que, ajá, cuando yo iba caminando, ellas me iban hablando. Yo, dije, es que, ay, Dios mío, yo no puedo hablar lo, como lo iba a hablar. Ellas está, están interesadas en otra cosa. Cuando yo iba caminando, me iban diciendo, es que yo no sé qué voy a hacer cuando salga de aquí y tenga que ir a una entrevista de trabajo y tenga que decir que estuve privada de libertad. Uh -huh. Uf. Uh -huh. Hice mi cambio total para enfocarme en eso. Esa era mi audiencia. Claro. Y yo pensaba quizás claro. hablarles de otra forma. No, me tocó también dar una charla a mujeres del chorrillo en un momento dado. Okay. Entonces yo dije, ay Dios mío, fui averiguando un poco y ella, su interés mayor era cómo conseguir también un trabajo sin haber tenido experiencia previa. Y había algo interesante, cómo conseguir que el chino... Que los chinos de Panamá que te venden la comida, Ajá. te fíe, te desfía la comida <laughs> si todavía le debes. Okay. Y yo es que le voy a decir cómo. ¡Rra! Y nos fuimos hacia allá. Entonces tú tienes que ver dónde estás. Para mí, en general, debes hablar en el medio. ¿Ok? Como si... Ni muy técnico, ni tampoco. No, a okay. menos que sea algo especializado. Okay. Tengo una frase que suena horrorosa, pero es verdad. Pretende que le hablas a tu cuñado que es moderadamente inteligente es tu cuñado lo tienes que respetar pero el tipo o sea llega al medio te puede entender el de arriba te puede entender el de abajo el que sabe el que no sabe y eso es sumamente importante en el tema de la comunicación pero tienes que conocer a tu audiencia claro entonces la segunda a es esta explicación si yo te voy a vender un carro yo soy tú vienes a, a, tú vienes conmigo no y yo soy la vendedora y si yo te puedo decir, este carro cuesta 27 mil dólares, es rojo, tiene no sé cuántos caballos de fuerza. Sí, yo puedo venderte el carro así. Sí. Pero si yo te digo, lo escuché hablando y veo que tiene dos niñas chiquitas y que los domingos le gusta hacer surf. Le quiero contar que el maletero es tan grande que cabe las bicicletas de la niña, el barbecue, las maletas para el fin de semana. Eh, las tablas de surf cablen hasta tres en el rack de arriba. Pero es un hombre de familia. Así que mucho más importante que eso, es que este es un carro fuerte y muy seguro. Si ni Dios lo quiera, ustedes van a tener un accidente, van a estar protegidos. Y luego empiezas a que 25 caballos, fuerza, cuesta, no sé 100%. Vas, ¿Vas? 100%. Entonces, para mí eso es súper importante. Esa es tu segunda a. La persona hace así. Ah, me interesa. O sea que es no que, no que las palabras se vuelvan imágenes. Total. Que ¿Cómo usas las palabras se vuelvan imágenes en la cabeza de la persona? Es que no hay de otra. Claro. Es que no hay de otra. Si yo me, emp me empiezo a imaginar lo que tú has logrado cuando me dijiste que aquí han venido 132 personas, ya yo, wow, 132 personas en un podcast, ¿en cuánto tiempo la habrá? Ya yo me fui haciendo. Tengo un amigo que hace eh, decoraciones de globos y después de escucharme dice que dijo, e hizo una cosa divina hace muy poco y dice, sí, ve, les utilicé el storytelling. Y dijo, y en su post de Instagram puso, utilizamos, era esto Globerario, 2.500 globos hizo con toda la cantidad de globos según los paquetes wow entonces ya tú te imaginas que ya hay 2500 globos esta belleza una locura o sea sí. al final todo es emoción todo es conexión con la otra persona y eso no va a cambiar por más que nos vengan los robots y la inteligencia artificial y sí, lo que eso, sea eso es algo evolutivo somos, somos así y creo que la, el poder de la palabra es el, el instrumento más antiguo del mundo que es la voz sí. Eh, somos adictos a las historias, por naturaleza. Es como sí. hemos pasado. Somos conocimiento... uno cuentacuentos. Sí, somos cuentacuentos, y del otro lado, el que no está echando el cuento es adicto a las historias. Así hemos pasado todo el conocimiento a, a, a través de las generaciones, ¿no? Eh, es como se pasaba el conocimiento en, en los romanos, en los griegos, en, en las vainas, y etcétera. Eh, entonces, esa capacidad que tú dices de que mis palabras se vuelvan imágenes y videos en la cabeza del otro, cumple con eso de que. Claro. De que, de que somos adictos ojo, a recibir historias. Si tienes, eh, que aquí viene lo demás. No solamente somos lo que decimos, ¿cómo lo decimos? Tu voz es como tu banda sonora, es como si tú salieras con una bocina aquí. Si tú tienes todo súper armado, tú vas a tienes un inicio de impacto, tienes una súper presentación, tienes un call to action al final. Pero adivina, tu voz es de que es que nosotros hacemos un podcast muy interesante. Entonces, para. Decirte cómo funciona nuestro pod. O sea, no es solamente las cadencias de la voz. Hay gente que habla demasiado rápido y no se le entiende absolutamente nada. Y tú dices, que no entiendo nada. Hay gente que habla súper lento. Hay gente que habla muy bajito. Hay gente que habla muy alto. Entonces, nuestra voz es como nuestro instrumento. Mm. Mira, mi voz es súper grave. Hoy me pasó. Estaba llamando a Copa para hacerle un favor a una prima mía. Y yo dije, es que sí, que necesitamos esto. Y me dice, sí, señor Cibeles, ¿cómo no? Y yo dije, es que... <laughs> mi voz es muy grave y yo le subo dos rayitas para que se escuche un poco menos grave. También tengo mucha energía en la voz. Yo salgo a comer con mis amigos o mi familia, a un restaurante, un bar. La gente dice: ¿Pero por qué gritas? Todos nos estamos oyendo. Yo tengo que bajar Bajarle, la energía. Entonces, claro. hay que llegar a un término medio. ¿Cómo saber cómo es nuestro tono de voz? Preguntando a alguien de nuestra confianza. Claro. Te lo van a decir y te vas a, te vas a impactar. De repente, qué? Eh, parece que hablas un poco lento o tu voz es muy chillona o es muy grave. Todo se puede arreglar. Hay técnicas, pero primero tienes que saberlo y hay fórmulas muy, muy fáciles. Yo sé que a nadie le gusta escuchar su voz grabada. Tú dices que mi voz suena horrible en el... Todo el mundo dice que el, detesto escucharme. Detesto no escucharme. Voy. Bueno, te tienes que escuchar. Mira, grabándote, escuchándote y haciendo la práctica más vieja del mundo, que ahorita no tengo mi pluma porque es mi cartera por allá, pero es poniéndote una pluma que la, la muerdes, ajá, ajá. mordida y empiezas a leer dos páginas. O cuan, yo lo hago cuando voy a presentaciones, voy en el carro con mi pluma aquí, voy cantando o hablando o diciendo algo y eso te ayuda a soltar esto aquí la y que tu voz salga mejor. Cuando yo empecé a trabajar en televisión, que te conté a los 18 años. Ay, me quedaba ronca a cada rato, en ese tiempo se fumaban los bares y las discotecas <laughs> y yo salía y yo quedaba en ronca. Entonces llegó esta señora que ya murió, se llama Gladys Vidal, especialista en esto y nos pues capacitó a todos los presentadores, pero iba uno por uno y me dice, "Pero Sibeles, ¿cuál es tu problema? Yo es que me quedo ronca porque voy a lugares." Y me dice, "No es eso, estás respirando mal." ¿Es como usas, claro? Claro. Entonces yo es que como así, entonces me dice, "Respira." Entonces yo te digo a ti, "Respira." Ajá, yo hice lo mismo. Aquí arriba, claro. Y me dice, estás respirando mal. Tú sabes los bebés cuando están pequeñitos y están durmiendo. Les infla la panza, ¿no? Eso lo vamos perdiendo. Ajá. Entonces me dice, infla la barriga en vez de acá, no. Infla, eh, eh, respira, eh, llénate de aire. Llenas abajo y deja que tu voz salga de aquí, no de aquí. Entonces yo dije, ajá. Y me dice, en la noche acuéstate en tu cama y eso te lo digo a ti, se lo regalo a ustedes. Acuéstate en la cama. Infla la barriga y deja que empiece a salir tu voz de aquí. Tú te vas a dar cuenta cuando estás forzando acá arriba. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta que no, entonces cambias. Es práctica, no es difícil, es práctica. Claro. Entonces te vas dando cuenta. Entonces yo creo que la voz es sumamente importante. Creo que hay momentos que hay que hacer una parada antes de decir lo más importante. Por ejemplo, las pausas son... ¿tú te acuerdas las novelas, o todavía las novelas son así, las venezolanas o las mexicanas, que son, dije, Juan David tu padre es tu hermano. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, sí, por supuesto. Entonces vamos a usarlo sin exageración. Por ejemplo, estoy aquí para enseñarles a todos ustedes cómo utilizar esas técnicas y esas tácticas para hablar en público. Estoy aquí para enseñarles a todos ustedes cómo utilizar estas técnicas y tácticas para hablar en público, pero lo más importante, convencer. ¿Ves el parado que hice ahí? Es, ¿Viste la diferencia entre los una dos? Una pequeña pausa. Es medio segundo. Los políticos tienden a hacerlo exageradamente. ¿sí? que, pueblo panameño. Y empieza. No, es una parada mínima y tú te vas a dar cuenta cuando de lo que estás diciendo es lo más importante. Y ahí haces esa mínima parada y tiras lo más importante, que en este caso era convencer. convencer. No solamente hablar, sino convencer. Entonces, hay miles de técnicas y tácticas que podemos utilizar desde utilizar las manos, mira, ahorita hemos estado hablando, ahorita que se los digo y tú se van a dar cuenta que he hablado muchísimo con las palmas hacia afuera. Correcto. Barack Obama lo hace todo el tiempo. Cuando tú hablas con las palmas, no vas a hablar así, es que habla ¿cómo están. Tú estás hablando, los seres humanos y los latinos somos mucho de, de las manos. Ajá, y lo que te ajá. decía de escribir es igualmente conectado a la vez que hablamos. Por eso, cuando estás hablando por Zoom, o estás en una conferencia que estamos así, tú tienes que verte de aquí para arriba. Tus claro. manos se deben ver. Tienes que tener aire aquí, aire aquí. ¿Sabes la gente que se pone es que en el Zoom dice que desde acá abajo <laughs> te ves gordo? Espantoso. O desde arriba. O dice la cara, cara que. La carota sí. Necesitas las manos. Correcto. Entonces, las manos le dan. No prestancia sería la palabra, le dan punch a lo ajá, que tú estás diciendo. Ajá, ajá. Entonces, Barack Obama habla muchísimo con las palmas así. O sea, yo te he hablado toda la distancia con manos, pero no te has dado mucha cuenta, porque es algo subconsciente. Cuando yo le digo a la gente es que, mira, si tú estás parado hablando, ahorita tú y yo estamos sentados, ¿ok? Pero si tú estás parado hablando frente a un grupo, tus compañeros de trabajo, tienes que presentar algo, lo que sea, la gente me dice que hago con las manos, porque es súper difícil. Entonces, yo digo lo siguiente, mira. Hay poses que no se usan. O sea, lo más normal que hace la gente es poner. No me puedo parar porque Ape aquí veo que. La, aquí abajo, las pones aquí, uh -huh. aquí, aquí así. O, el, o la pose Angela Merkel, que es así, que parece otra cosa, aquí. Esa, ¿Quién se para así? O sea, es tan falso. O sea, eh, eh, lo que necesitamos ser lo más nosotros posible, lo más orgánico. Eso es lo que la gente compra. La gente te compra cuando entre más natural tú seas. Entonces, las manos aquí puestas, estoy. Nervioso, estoy ocultando algo. Estoy poniéndolas aquí, pero en realidad las pones aquí. Claro. Las manos en la espalda es como la pose del jubilado. Ajá, o sea, tengo ajá. miedo, eh, o el, te oculto o, algo. O En general, que están así, ¿sabes? Oye, y las que son, las, hay gente que se para a hablar así, soy más que tú. Hay gente que se para a hablar así, y lo he visto muchas veces. De brazo cruzado. Miren, eh, nosotros este mes hemos crecido en ventas, no sé qué vaina, y presentan. ¿Qué es eso? Brazo cruzado es, estoy alejado de ti. No soy sincera. Claro. Oye, ahorita viene el interior y ahorita que está la política, vi una valla, ay Dios mío, que no me vea. Una valla de unos seres ahí que estaban, los tres, es como la candid el candidato, la, candid la vice candidata, no sé, para, para diputado y otro tercero ahí. Y los tres están así. Yo dije, ¿quién les dijo que eso es una buena pose? Entonces, ¿qué hacer con las manos? Al final, cuando tú vas a un mall y te encuentras con un amigo, ¿cómo lo, cómo, qué haces con las manos? Tú no estás de que. ¡Hola, buenas! No, tú estás normal hablando. Fíjate cómo mueves verdad, las manos. Y lo más fácil es tirarlas a los lados y deja que vayan tomando vida propia. Tú te vas a ir dando cuenta que no es. No puede ser falsamente. Ya nadie compra lo que no es orgánico. Compramos lo natural. Entonces, para hacerte el cuento largo o corto, ¿Qué decimos? ¿Cómo organizamos nuestras ideas? Algo importantísimo, cuando ya tú tienes organizado lo que vas a hablar, practicarlo 10 veces frente al espejo, que parece una estupidez, pero no lo es. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco ni diez 10 veces frente al espejo. Te ayuda a ver tus movimientos, aprenderte lo mejor. No es decirlo de memoria, sino te va a dar más seguridad. Inicio de impacto, storytelling o pintar con las palabras y call to action o un llamado a la acción. Uh -huh. Es. Te va a pagar algo. Lo que te decían, eh, el pago será en efectivo o a través de Yapi. O sea, ponlo ahí. Ese es el final. Pide, pide. Tú, pide. Como el novio que no se vea. Tu tono de voz. O sea, es un todo. Somos como un todo. Uh -huh. Al final, la gente que me dice es que sí, pero tiene que ver el físico. Y yo te digo, mira. No importa si eres bonito, feo, alto, gordo, flaco, eh, no sé, lo que sea. El sí, chaparrito. Lo que, no nada. importa, es verte lo mejor con lo que tú la vida te dio, ¿ok? Es verte lo mejor. Mira, yo soy partidaria de cuando tú vas a, a presentaciones importantes no tener cosas que distraigan la atención. ok Colores eh, lisos. El okay. azul es el color de la confianza. Algo rojo es el color como el poder. Sí, como el pero, fuerza. Pero lisos. No vayas con cuadrito, corbata, con cosas. Las mujeres y que los aretones que llaman mucho la atención, demasiado maquillaje. Verte mejor con lo que la vida te dio. No tiene nada que ver con cómo eres. Uh -huh. Entonces, eh, eso es un tema que me apasiona mucho porque somos como un todo. Y todos podemos ser mejores eh, hablando frente a los demás. Comunicadores, claro. Y hay un valor enorme. Hay algo que, que dijiste ahí. Hay un, hay un tipo que. Me, me fascina y se, se, se dedica también a, a instruir a otras personas y trabaja con corporaciones, equipos de trabajo y etcétera, acerca de comunicación, que se llama Vin Giang. No lo conozco, eh, como así. Vin Giang es un tipo espectacular, buscar. es ilusionista, al Ajá. igual que yo, y comunicador. Eh, entonces, de él, ha, de, de él ha aprendido mucho y él utiliza la magia como herramienta de comunicación, tal cual como hoy en las conferencias y tal. Y él echa un cuento muy bueno. De que cuando él, la primera vez que él se reunió con su, la que ha sido por muchos años su coach vocal, uh -huh. ¿verdad? Ella eh, tenía un piano en el lugar donde, donde atendía y daba su, sus sesiones, tenía un piano. Entonces le dijo, Vin, nuestra voz, que es el instrumento más antiguo del mundo, de ahí fue donde saqué eso, es como un piano. Y fíjate qué tan complicado es si nos quedásemos toda la hora aquí en esta sesión que estamos dando. Y entonces agarra y toca una sola nota del piano. clink, cling, 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 cling. Literal. clink, cling cling, 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 La misma nota. Entonces, lo que ella explicaba es que cuántas personas pasamos por esta vida tratando de mandar un mensaje sonando la misma nota. una sola nota. Me encanta. Cuando a la derecha y a la izquierda tienes 50 notas para allá y 50 notas para acá. Así es. Y todos tenemos esa, esa capacidad de irnos y entonces comenzar a armar una melodía cuando te atreves a lo que tú dijiste. Pauso. ¿Tono? Subo el tono, bajo el tono. Hablo un poquito más rápido, hablo un poquito más lento. ¿En qué momento? Mira, hay una técnica, por ejemplo, se me olvidó lo que iba a decir, porque somos seres humanos. Claro, okay. claro. Tú lo decías, una técnica de lanzar una pregunta a la gente. Me pasó hace poquito, estaba en una conferencia que estaba dando en Marranquilla y en un momento dado... Yo no sé, nunca me había pasado. Nunca jam, y, y un paréntesis ahí. Esto es bueno también para que vean que alguien que ha pasado uh, su vida entera, o sea, entonces, sí. eso es natural, eso es eso creo que también le quita peso a la gente, porque no es que, que llega a un punto donde ya ni te equivocas, ni te da no, estrés, ni que. O sea, es algo natural. Hoy, eh, me acaba de pasar, me acaban de pasar dos cosas. Y te lo digo que al final, el, el que te dice que no le da miedo al enfrentarse a un público de una persona o más, te está mintiendo. Uh -huh. Todos uh -huh. tenemos ese miedo. Hasta Barack Obama. <laughs> este año pasaron dos cosas. Me voy a Medellín a una conferencia, eran más o menos 600 personas. Medellín, no, eh, eh, ¿cómo se llama? Barranquilla. Oye, voy. Empiezo a hablar, ta, 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 todo súper bien. Pero yo sentí por primera vez en mi vida, yo, ¿por qué está pasando esto? Sentí que se me secaba la boca. Yo no estaba nerviosa. Yo, la conferencia iba por la mitad. O sea, ni siquiera era comenzando. Nunca me había pasado eso. Yo dije, es que, entonces, mira, sentía la boca tan seca que sentía como la boca como pastosa, como que sentía que yo hablaba y en el micrófono se me... Oía se que, escuchaba. Yo, 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 yo me quiero morir. Pero yo, ¿parar la conferencia para pedir agua? Pues tampoco. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me pasa? Además rápido y a la vez hablando, todo esto pasando a la vez. Y yo dije, ¿qué? voy a tirar una pregunta al público, mientras que me voy recomponiendo y viendo si necesito agua lo que carajo está pasando. Entonces yo tiro esta pregunta porque estaba hablando de, de tu imagen en todo. Okay. Entonces yo digo algo que es súper importante, que es tu foto del Whatsapp. La okay. gente piensa es que ay no la foto del WhatsApp, ese es mi WhatsApp personal. Ay, ya nada es personal, igual que las redes sociales es que es personal. Ay, ya, deja esa locura es que cerrada, no sé qué que tú tienes ahí. La, la cura del cáncer, la fórmula de la Coca Cola. Deja la locura porque yo lo primero que busco a la gente en Google y sus redes sociales cuando es va ver, a contratar. No qué cholada es esa. Bueno, la cosa es que yo es que ajá y mientras yo me y yo y yo digo a la gente miren su foto de WhatsApp los vende. ¿O Las vende yo. Miren, si tienen el gato, la familia, un atardecer, no sé qué, sáquenme ya sus celulares y me muestran su foto de WhatsApp. Entonces se forma la gente. Y yo mientras, viendo no, para ver qué, y voy caminando un poco. y Le digo a alguien, dije agua total y me la tomé. Fue como que agarrando, no sé qué me pasó. La verdad, se me quitó. Y la gente, yo dije, malos, quita ya esa vaina. Esto, quita eso. Una foto tuya de perfil que te veas relativamente bien. Que se vea profesional. Entonces, porque por, por el WhatsApp cerramos negocios, terminamos con personas, nos enamoramos, nos desenamoramos, todo. Conoce sí. gente, eh, cierras negocios, o sea, todo. Entonces sí. no me venga con el gato ahí. Pónganse a ver en Facebook. Entonces yo le decía a la gente, Entonces, en ese enredo uh, me recompuse. Otra cosa me pasó: estuve una presentación en una presentación en un evento muy grande, eh, mil y pico de personas en Panamá, EXMA. Ajá. Yo salía con una canción, esa es la, es la conferencia que se llama Lo que ChatGPT no puede hacer. Okay. Entonces yo salía con un, con un reggae que me hicieron especial para mí, eso fue hace poco, hace tres meses, dos meses. Un reggae especial para mí que era es que, ¿qué es lo que ChatGPT no puede hacer? No tiene emoción, <laughs> no tiene, no sé, me parecía como andando un viejo, ¿no? Okay. Y que aquí viene Cibeles que te viene a enseñar. Todo es que yo salía bailando y las días. ¡Ah! Yo era la primera speaker, okay? oh, la única wow. panameña. Y yo salgo y ¡Ah, ya, no sé qué. Y yo dije, es que, después que eso se acababa... Yo saludaba muy brevemente y mi primera filmina era de que, wow, donde yo comenzaba con un inicio de impacto. Y yo dije, pra, toda llena de motivos y de emoción, de que, no salía la presentación. Y yo dije, miraba para atrás el monitor adelante y miraba para acá, o sea, un equipo de 8.025 personas trabajando, o sea, bien profesional, y yo dije, y yo veía a la gente corriendo y gritando atrás, y yo dije, Oye no sale la presentación y empecé a decir que ve esto es lo que no te puedo hacer ya dismitido <laughs> o sea se te cae se acaba la batería así se acaba mi presentación de hecho okay. es que un robot hablando y se acaba la batería pero obviamente te da nervios que tu presentación y si no sale y si pasó algo ahí atrás que yo no sé ya yo no puedo ver yo dije producción me van arreglando esto no sé qué y yo dije mira rápidamente pensando a la vez que hablas yo dije tengo que seguir, no me voy a acordar del orden. Claro. Pero voy pa pa, pa empecé a hablar hasta que salió y fa, y me monté nuevamente, pero yo seguí hablando. Pero el nervio que me entró en el momento, o sea, yo, eso me desequilibró un poco. No tengo la presentación tan impactante que yo traje, o sea, y yo dije que bueno, y después salió y ya me monté, pero yo yo seguí, yo dije bueno, ¿qué tengo que hacer? Seguir. Claro. No me voy a acordar quizás algunas cosas, otras se me van a ir, no sé, pero tengo que seguir. Otra vez, de la tercera, una vez estaba haciendo maestra de ceremonia de una presentación, había magistrados, ministros, de un libro importante. Y entonces, eh, era, o sea, yo nada más tenía que presentar a la gente, no tenía que hablar nada. Y yo estoy hablando, y cuando empecé a hablar, oye, la voz me puso como la del gallo Claudio. Dije, ¿qué eh, claro, sé qué. Yo dije, ¿qué te pasa? Ya? Presenté a una persona, y yo dije, la persona empezó a hablar, y yo dije, a tragar, a respirar las cosas que yo sé hacer y, yo, y después seguí se fue yo no sé sé si es que yo Claudio, dónde salió cuando yo terminé yo dije, es que le pregunté a una amiga es que tuviste y es que ah, no me di cuenta pero mi mamá sí estaba ahí y es que qué te pasó la sí voz se dio una claro vez. <laughs> o sea son cosas que a todos nos pasan el micrófono no te sirve las filminas que ibas a presentar se cayeron eh, te dio estrés te salió el sudor o sea son miles de cosas al final es seguir claro es seguir y ver de qué forma agarras lo que estabas haciendo y sigues. Eh, así que eso le pasa a tu mundo. Yo hago eso profesionalmente y me pasa. Claro. Y eso, y, y eso, por, eso que, por eso quise recalcarlo antes de que siguiera la historia de que muchas veces uno podría pensar, no, lo que pasa es que tú te montas ahí porque tú sí te sientes cómodo o a ti no te dan nervios o tú no. sí... No, o sea, yo, yo pienso que todos estamos... O sea, a ver, yo, yo tengo... 15 años está de escenario en escenario presentándome haciendo magia he presentado para todo desde una persona hasta mil y pico de personas y se sienten los nervios. O sea, Pero yo, no yo... te pasa que tienes públicos duros. No, bueno, existe también. Casualmente hace poco subí un video y que creo que lo voy a dejar acá en el podcast en caso de que no coincidan y no vean el video allá. Lo vean acá porque creo que es importante. Tenemos una mala práctica o cosas que me han comentado o he visto de que, y justo lo que dijiste, ese público difícil... No es que todo el mundo que está en el público es difícil. Sí, no. Pero muchas veces es que tenemos por inercia y por cómo funciona nuestra mente, que somos profesionales, nuestra mente en buscar lo que está mal, nos queremos casar con el man que hace la mala cara o nos queremos casar con la persona sí. que, que, que está en su celular y no presta atención. Entonces uno comienza a pensar, no soy interesante, lo que estoy diciendo no los tiene nada perdiendo. bueno que aportar, los estoy perdiendo. Entonces justamente lo que compartía en ese, en ese video era... Cásate, pero con la persona que... Siempre hay uno que sonríe. Y el que asiente. Siempre hay uno que asiente, siempre hay uno que sonríe, siempre sí. hay uno que está así, siempre hay uno que aplaude. Sí. Métele una X de salida a la persona que está en el celular porque, hey, se le murió el gato, se le, la niña no la pasaron a buscarla Tal vez tienes algo muy interesante que sí, pero si la niña no la pasaron a buscar al colegio y la está puteando a la esposa y la vaina, está, en... sí. está, está enredado. O sea, entonces, cásate con las personas que te dan feedback positivo en los espacios en los que estás conversando. Así es. Desde... Tú, contra dos personas, porque puede ser uno que no le interesa el cuento y el otro que sí, cásate con esa persona. Hasta en escenarios mucho más grandes o reuniones de trabajo, también cásate con la persona que está asentiendo, que está riéndote, es. que, etcétera. ¿no? Eh, creo que esos son un par de cosas que cuando estás ahí en esa oportunidad, cuando tienes la oportunidad de compartir, te van dando y te van como aumentando la confianza as you go. ¿Sabes lo que yo hago? O, o, o creo que una recomendación que puedo dar cuando es un público relativamente. Si es una sola persona, tú miras a la persona a la cara. Si son dos personas, pasan la mirada de una a la otra. Si son cinco, vas pasando la mirada. Pero, ¿qué haces si es un público más grande? Ojo, les cuento. Estaba con mi socia en una reunión, en un proveedor que nos quería vender algo, y el, el tipo nada más me miraba a mí. Entonces, yo me pegaba a mi socia, dije, <laughs> como para que la mirara también. Pero el tipo no la miró nunca. ¿Y eso que creo Que ella sentía que no estaba parte de la conversación. Y el producto era interesantísimo. Y al final me hizo es que no me interesa. Ok. Pero digamos que es un público más grande, digamos que son 15, 50 o más personas. Para que se te quiten los nervios al principio, busca una persona, digamos que es un escenario, busca una persona con cara agradable, que tenga vaina contigo a mano derecha, una en el medio y una a la izquierda. Mientras se te va quitando el miedo, tú vas hablando a la persona que está en el medio, la vas mirando, vas cambiando la mirada, miras a la que está a la derecha. No hay apuro, vas cambiando la mirada, nuevamente la del centro, luego la de la izquierda, luego una persona más atrás de la izquierda, otra persona en el centro más atrás, y vas pasando un poco la mirada. No vas a llegar a mirarlos a todos, pero el, el centro y los dos lados te ayuda a abarcar un poco la mirada y que se sientan parte. Claro, se de siente esto. que las la personas se sienten atraídas también por claro. la mirada. a ti no te ha pasado que estás dando una charla, que estás viendo una charla y alguien te mira, el, el presentador te mira, tú dices que tengo que ver porque me está mirando? <laughs> Entre que tengo que ver y a la vez también como que, wow, es conmigo. O sea, me está. Claro, me está, me está, está poniendo atención. Claro. te tú vas. Va, va, Poniendo la mirada atrás, otro más atrás de la, de, de la derecha, otro más atrás del centro, otro más de la, de la izquierda, mientras vas agarrando un poco de confianza y sientes el escenario, ya los estás uniendo un poco a todos en la conversación. Es lo mismo que pararte en un escenario y no moverte un solo punto. Claro. Es mover lo mismo, te mueves un rato para allá, te quedas parado en la un lado, después en el medio, después en el otro lado. Yo fui a una charla de una mujer que tenía. Un contenido maravilloso. Prea nunca se movió de una esquina del escenario y como cuando la llamaron tenía como un, una, una botella de agua. Se subió como que con la botella. Entonces ella hablaba así. Toda, entonces todo el mundo mirando la botella es que entonces el que está sentado al lado de allá nunca se sintió identificado porque ya se quedó de un solo lado. Utiliza tu espacio, aunque son espacios chiquititos para moverte un poco. Sí, ¿Qué? mínimo como si estuvieras como en un podio, pues, o sea, que claro. se quedas ahí anclado. Ah, si tienes un podium, el podio, que tienes que hablar el podium, bueno es el podio, porque vamos a hacer. Claro. Pero el podio no es para que te agarres como si fuera el Titanic. ¿De qué? El <laughs> sí, porque podio es verdad, por tus papeles. tú te, papeles. Puedes, tú te yeah. puedes expresar con las manos, a pesar de que tengas un podio al frente, pero ideal si tienes la oportunidad de salir del podio. Te, te, te quería preguntar ya, ya casi cerrando la, la entrevista, dos preguntitas más. Una, una es una pregunta puntual sobre el tema y la última es una pregunta con la que cierro todos los episodios. Que era, hace poco me escribieron justamente un vídeo de este tema ¿Qué, ¿Qué tú piensas? Esto, esto es como bastante rápido, pero ¿qué tú piensas de esa, para mí, una, como una falsa creencia, eso de si estás en un lugar y hay mucha gente, están grupos grandes, mírale por encima a la cabeza a todo el mundo. Ay, por hace favor, viendo? no haces contacto con nadie. Dice que mira atrás, ¿Qué peor. Busca algo en el fondo y míralo fijo. ¿Eso qué? Eran como un robot. Entonces, pero peor, tú sabes lo que me dijeron a mí una vez, porque yo trato de escuchar a otra gente que hace lo mismo que yo, porque siempre se aprende algo nuevo. Sí, así es. Así esa es. Señora, dice que... Cuando tienes mucho estrés frente a un gran público, imagínense a la gente desnuda. Yo dije que... No, 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 no. Yo no quiero imaginarme a nadie que no conozco desnudo. O sea, ¿qué es eso? No. Hay es, un par de mitos por ahí. Eso es mito que no funciona. Hay un par de más, mitos mal más fundamentados. así te quería preguntar qué opinabas de esa, porque hace poco casualmente lo eso vi. Eso es el mito del año de no sé mil años antes de Cristo. Ajá, o sea, ¿no? Hace poco lo, lo vi en el comentario y me dio mucha risa no. eso de mirarle la cabeza por arriba, quédate en un punto fijo y dije señorita eso eso no es así. Pero bueno, entonces, ya, ya llegando al final te voy a hacer una pregunta que es con la pregunta que se todos los episodios que es una pregunta hipotética, ¿ok? Y es la, es la siguiente. Hoy día, con las civiles que estoy conversando, ha pasado por experiencias altos, bajos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, victorias, de todo, ¿no? Y lo cierto es que todos, y toda persona que haya pasado por aquí, toda persona que esté escuchando, si estás escuchando, si estás viendo esto y nosotros que estamos conversando, a pesar de esos momentos, todos, por nuestra naturaleza como ser humanos de ser resilientes, los hemos superado. Para bien o para mal, los hemos superado, ¿verdad? Pero sí es cierto que en algunos de esos momentos de mucha incertidumbre o momentos muy complicados, hubiese sido bueno tener una mano que nos ayudase o un poco más de sabiduría. Entonces, la pregunta es la siguiente: con todo lo que has recopilado de experiencias y todo el día de hoy, si tú pudieses viajar atrás al pasado y encontrarte una Sibeles más joven eh, en la escuela, en la universidad, en su primer trabajo, en cualquier momento, pero en un momento esa Sibeles más joven. Y llena de incertidumbre por una decisión que tenías que tomar o por algo que estaba enfrentando, y le podrías dejar un consejo con la experiencia que has recopilado, ¿qué le dirías a esa civiles más joven? Le diría. A pesar de. Vas a poder hacerlo. O sea, vas a poder hacerlo, vas a lograrlo contra viento y marea, ahorra pendeja. O sea, ahorra. Y creo que no hay tantas cosas que cambiaría. Creo que todo pasa cuando tiene que pasar. Pero creo que hubiese le hubiese dicho eso. O sea, tú vas a poder con todo lo que viene. Ahorra y la novela que no has terminado de escribir, escríbela. Pendeja me gusta ese o es mi sueño una novela y tengo dos libros pero son del tema este de hablar claro. pero mi sueño es la novela me encanta desde muy chiquitita me encanta. y todavía no la he terminado, hay pero tiempo, viene. Hay tiempo, hay tiempo. Lo importante es que viene. Bueno, si bien les de verdad muchísimas gracias, gracias por, a por venir a compartir, por compartir con todas las personas de nuestra comunidad que nos escuchan y que nos ven. A ustedes que están en casa, gracias nuevamente por estar con nosotros. Otro episodio más, como saben. Y como lo dije al principio, cualquier pedazo de esta conversación que haya sido de valor para ustedes, compártanla porque si les ayuda a ustedes en su desarrollo y crecimiento personal y profesional, seguramente lo puede hacer por otras personas allá afuera de Latinoamérica. Con eso dicho, nos vemos el próximo lunes como siempre con un nuevo episodio. Esto ha sido todo y nos vemos. Bless.